¡Permiso, mi coronel! ¡Las tropas se encuentran listas para ser revistadas! ¡Permiso, mi coronel! ¡Para dar inicio a la ceremonia! ¿Qué inicio a la ceremonia? ¡Voy a dar inicio a la ceremonia, mi coronel! Invitamos a las autoridades enunciadas que representan la paz y el desarrollo a desplazarse hasta las astas para que tengan el honor de izar el sagrado bicolor nacional y las banderas correspondientes del distrito de Pichari. Se viene acercando a la tribuna de honor la banda de músicos del Comando Especial de Ebrae, integrantes del glorioso Ejército del Perú y la Policía Nacional del Perú. Y hoy nos hemos encontrado con el objetivo de lograr un país preparado para seguir creciendo y luchando por las nuevas generaciones y por los pueblos de Ebrae, fortaleciendo y unificando la población. La plaza principal de Pichari. En estos precisos instantes, cuando podemos acelerar a los integrantes que todos los domingos, de manera infaltable, están presentes con nosotros, aquí está la asociación de la lucha mayor, nuestra fuerza aérea del Perú. Ellos son el hermano de la Guardia de Quiñones y el hermano de la señora de la permanente instrucción. En práctica de los más altos valores como el amor a la patria, la lealtad, la equidad y justicia. De igual manera, señoras y señores, hace su paso los miembros del Serenato a 24 horas del día a la expectativa para poder cobertizar la seguridad de nuestro distrito de Pichari. En estos instantes también hace su paso una de las instituciones importantes, Agro Rural, por celebrar su octavo aniversario de creación. El programa de desarrollo productivo Agrario Rural, Agro Rural del Ministerio de Agricultura y Gobierno. También el día de hoy en esta agencia zonal Agro Rural Pichari, viene cumpliendo modelos de desarrollo agrario
con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las familias campesinas mediante la ejecución de planes políticas de desarrollo rural, el programa de desarrollo productivo agrario, que también Agro Rural Comunidad Ejecutora afirma al viceministro de Agricultura, que tiene por finalidad promover el desarrollo agrario rural. Aquí vienen los profesionales para decirles que estamos presentes dando cumplimiento a este acto cívico en nuestra plaza principal de Pichari, con el son de la banda de músicos del Ejército y la Policía Nacional. Aquí están ellos para poder decirle. Seguidamente hace su ingreso a la pista de file el batallón de comandos Mayor Marcos Jóvenes, que no es número 116. El batallón de comando número 116 lleva nuestro insigne héroe, mayor de infantería, mayor Marco Jara, quien se enganó en 1995 en acción de armas durante las operaciones del Alto Xenepa, ofrendando su vida mientras desalojaba a las tropas ecuatorianas que ocupaban el sector de Base Sur. Hace su ingreso también a la pista de file la compañía especial de comando Suiza número 2, la cual simboliza la oscuridad de la noche, teniendo la capacidad de realizar todo tipo de operación 15, que fue creada mediante decreto número 058 del Ministerio de Defensa el 15 de octubre de 2001. La compañía de minado humanitario número 115 viene cumpliendo un rol importante en esta zona de Bray, desminando día a día minas y artefactos explosivos sembrados por los cobardes asesinos. ¡Permiso, mi coronel! ¡La ceremonia ha terminado! ¡Permiso, mi coronel!